650 millones de pesos, lo que hasta el momento requiere Michoacán para resarcir los daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel. Esto nos hablaba en principio de 650 millones de pesos aproximadamente, que son los que se requieren para atender estos daños que hasta hoy están detectados. En rueda de prensa, el gobernador del estado, Jesús Reina García, dijo que recurrirán a todas las medidas posibles para evitar conseguir los más de 320 millones que le corresponden al estado, a la par con la federación. Entonces tenemos obligados a ahorrar. Entonces nos vamos a tener que obligar a sacar el dinero de algún lado, tenemos que ver qué ahorramos, qué hacemos, pero vamos a buscar cómo lo conseguimos y espero no tener que recurrir a ningún préstamo. Entre los daños más sobresalientes se encuentran los carreteros con 176 millones y los de infraestructura de vivienda, con un total de 749 casas dañadas, de las que 128 tendrán que ser reconstruidas en su totalidad. Tenemos un total de viviendas dañadas en el estado. El total de dañadas son 749 viviendas. De estas, más del 50% están en el municipio de Huetamo. Daños totales, o sea, que se destruyó la vivienda totalmente, son 128. Con daños parciales son 234. Y con daños menores son 281. Y hay 106 viviendas que deben de reubicarse. El mandatario michoacano resaltó que fueron más de 36.542 hectáreas de diferentes cultivos las afectadas por Manuel, por un monto superior a los 900 millones de pesos, los que serán cubiertos por el seguro que se adquirió por el gobierno del estado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.